Hola, mis socios, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta presentación de hoy, miércoles 19 de octubre de 2022, en donde vamos a trabajar el tema específico de duplicación, en donde la idea es que todos nosotros aprendamos cómo funciona nuestro sistema de duplicación en Skyward Community a través de todo lo que tenemos en nuestro plan de marketing. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Por favor, me confirman ahí también en sala si se está escuchando, si se está viendo bien, para que podamos dar inicio entonces a nuestra presentación. Como están viendo ahí en esas imágenes, nosotros estamos hablando de tecnologías Skype. Y como es lo que nosotros venimos desarrollando con nuestra compañía, pues sencillamente nosotros acá lo que queremos es aprender a duplicar de una manera correcta para que asimismo podamos crecer nuestro negocio. Entremos en materia. Por acá voy a dejar de compartirles esta pantalla y vamos a ir a esta nueva pantalla. Permítanme un segundo para que arranquemos entonces con nuestra presentación. Permítanme a ver que tengo por acá un poquitico de inconveniente con el mouse, pero ya. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hablar de pasos sencillos que conducen al éxito. Los pasos sencillos que conducen al éxito se denominan simplemente duplicación. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. De hace 5 años que me retiré de trabajar en empresa tradicional y me dediqué a trabajar en negocios a través de redes, a través de negocios digitales, como lo es Tecnologías Skyway, a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Y hace 2 años que lo comencé a hacer de manera profesional y dedicado 100% a este tema. Pues bueno, mis socios, teniendo en cuenta esto que les estoy diciendo acá precisamente, quiero que demos inicio entonces a esta presentación del día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros fundamentalmente debemos hacer cuando vamos a hablar de temas de duplicación? Cuando estamos hablando de temas de duplicación, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos aprender a manejar muy bien el sistema, a manejar muy bien el sistema que nosotros tenemos de la compañía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de manejar bien el sistema? A saber cómo funciona, qué es lo que aplica dentro de nuestra compañía, estar al tanto de las noticias, leer y aprender cada uno de los espacios que tenemos nosotros habilitados dentro de nuestra empresa para que nosotros podamos tener claridad sobre todo lo que se viene desarrollando con la compañía. Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta a la hora de seguir duplicando la información que nosotros tenemos en tecnología Skype. Eso es lo que nosotros venimos desarrollando, eso es lo que nosotros venimos haciendo acá con nuestra empresa. Pues bueno, entremos en materia. Lo primero que nosotros tenemos que comenzar a construir es un equipo, y ese equipo precisamente tenemos que tenerlo de esta manera asignado, en donde nosotros vamos a ir buscando diferentes socios para nuestra primera línea de trabajo. Pero lo que debemos comenzar a construir también es porque vamos a encontrar a muchas personas que quieren simplemente ser partícipes de la compañía, pero como socios ahorradores, que normalmente en nuestras presentaciones yo se los manifiesto a ustedes, que quieren ser ahorradores o inversionistas pasivos, porque lo que ellos hacen es adquirir sus paquetes de participaciones, pero simplemente teniendo en cuenta que esto es hasta que culminen las 15 etapas que van a recibir un retorno. Una vez culminadas las 15 etapas, recibirán ese retorno, bien sea por venta o bien sea porque comiencen a generar dividendos de esas participaciones. Ahora bien, para nosotros, que si queremos construir negocio, lo que nosotros necesitamos ubicar son precisamente mínimo a 5 personas directas de nosotros. ¿Para qué ubicar a 5 personas directas de nosotros? Para construir nuestros equipos de trabajo, para comenzar a realizar la construcción de nuestra red. Y esa construcción la vamos a desarrollar precisamente haciendo equipos de trabajo de 5 en 5. Vamos a conseguir 5 personas que quieran hacer el trabajo mejor de lo que nosotros lo podemos hacer, personas que estén dispuestas a aprender, a conocer, a comunicar la información que nosotros tenemos con la compañía. Todo eso es lo que nosotros vamos a lograr acá dentro de la compañía, todo eso es lo que nosotros vamos a hacer, y de esa manera solo lo podemos lograr si nosotros vamos entrenando también a otras personas.
Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues capacitándonos, aprendiendo todo lo que tenemos dentro del sistema y posteriormente siendo los guías y tutores para ese pequeño grupo. ¿Por qué nosotros hablamos normalmente de máximo 5 personas? Porque es la manera más adecuada para poderle dedicar el tiempo necesario a estas personas para explicarles, para realizar, para buscar, para entrenarnos y para que esas personas en lo posible hagan las cosas mucho mejor que lo que nosotros mismos lo hacemos. Posteriormente, después de que los tengamos capacitados, entrenados, los vamos a acompañar a realizar por lo menos 3 niveles en profundidad. Querría decir que sería para nosotros nuestro cuarto nivel. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos haga la misma tarea que nosotros estamos desarrollando. Así vamos a ir garantizando precisamente un crecimiento y una expansión dentro de nuestra compañía. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Primero que todo, como regla fundamental o regla básica para el tema de la duplicación, que nosotros podemos hacer esa duplicación posteriormente de manera presencial o de manera virtual. De manera presencial, pues sencillamente hacer grupos, mesas de trabajo, reuniones, capacitaciones de manera presencial en los lugares donde ustedes se encuentren, o sencillamente muchos podemos organizar reuniones también para ir a acompañar a equipos que tengamos en ciudades o en países. Por lo menos acá en Colombia, trato de hacer reuniones de manera frecuente con las personas que es donde vamos generando ya equipos de trabajo en diferentes municipios. Pero una de las maneras más comunes que nosotros desarrollamos o realizamos son las reuniones virtuales. Y las reuniones virtuales o presentaciones virtuales, pues nos permite conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo, en este caso del habla hispana, en donde podemos tener unos grupos más grandes de trabajo y podemos tener una mayor cobertura. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros debemos es duplicar en sí el sistema. Eso es lo que nosotros debemos duplicar. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener un estilo totalmente diferente. Acá, ejemplo, mis socios que tengo aquí en sala, pues cada uno de ustedes, Miriam, Aleja, Carlos, Leticia, Miguel, cada uno de ellos puede tener una manera muy diferente de hacer una presentación. Unos serán mucho más animados, otros de pronto una postura mucho más seria, no sé. Lo importante que nosotros debemos duplicar es el sistema. No importa la forma en que nosotros nos expresemos o en la manera que manejemos nuestras emociones o en la manera que manejemos nuestro conversatorio, pero lo importante es duplicar el sistema en sí, que sea claro, que sea conciso, que lo más importante es que seamos honestos a la hora de compartir la información que nosotros tenemos con la compañía, que no inventemos ni empecemos a sacar conjeturas de cosas que no han sido publicadas de manera oficial de la compañía. De esa manera nosotros podemos garantizar que el sistema como tal seguirá creciendo. ¿Y por qué también es importante que sea el sistema en sí el que crezca? Porque muchas personas comienzan a irse detrás de los denominados líderes. Y estos líderes, si en algún momento quieren irse de la compañía o en algún momento por alguna razón no pudieron seguir adelante en el proceso, llámese por temas de enfermedad, llámese por temas de que quiso cambiar su estilo de vida, definitivamente no quiso continuar por algún motivo con la compañía, pues muchas de las personas que lo estaban siguiendo pues resultan yéndose o sencillamente desconectándose. ¿Por qué? Porque ya no lo volvieron a ver y esa no es la razón de ser del negocio. Sencillamente cualquier persona puede tomar las riendas del negocio y puede seguir adelante compartiendo y duplicando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que terminemos las 15 etapas en su totalidad y de ahí para adelante podamos disfrutar tranquilamente de los dividendos o de la venta de las acciones que realicemos nosotros ya de nuestra empresa. Eso debemos de tenerlo muy presente. Ahora bien, ¿qué debemos tener nosotros como patrocinadores, como líderes de equipo y como constructores de estructuras de duplicación? Tenemos 7 tareas súper importantes que son las que estamos viendo ahí en pantalla. La primera de todas es establecer objetivos. Nosotros debemos establecer esos objetivos para poder alcanzar esas metas y conectar con los sueños que cada uno de nosotros tenemos. Hacer una lista de contactos. Esa lista de contactos es una de las herramientas más importantes porque sencillamente de ahí es donde vamos a comenzar a sacar precisamente ese grupo de personas con las cuales nosotros queremos trabajar y seguirnos expandiendo y crecer. Y esa lista de contactos se debe ir alimentando permanentemente para seguir creciendo. La tercera es que debemos ser organizados con nuestro tiempo. Si usted es una de las personas que en algún momento tomó la decisión de cambiar su vida, de retirarse
de hacer lo que hacía de manera tradicional para dedicarse 100% a desarrollar estos negocios, tiene que ser muy organizado en el tiempo. ¿Por qué? Porque por lo general, muchas de las personas, como estaban acostumbradas a cumplir con un horario, literalmente a marcar tarjeta, y estaban acostumbrados a que alguien les iba indicando qué hacer, a qué horas hacerlo y cómo hacerlo, pues son personas que normalmente cuando cambian a estos sistemas, son de los que dicen, venga, yo ya no tengo jefe, puedo levantarme más tarde, yo puedo hacer las cosas de otra manera, y resulta que se les va yendo el día y no terminaron haciendo nada. Entonces ahí tenemos que ser muy conscientes a la hora de poder establecer el tiempo, y así podemos organizar las cosas para que nos pueda alcanzar para todo. Importantísimo, si usted va estableciendo el tiempo, pues precisamente va a poder tener un tiempo suficiente para las horas laborales, para poder hacer entrenamientos personales, para poder crecer también en conocimiento y en todo lo que usted desee en las áreas de su vida. Cuarto, nosotros debemos estar haciendo seguimiento permanente a nuestros equipos de trabajo. Nosotros debemos hacerles acompañamiento a cada uno de ellos. Debemos estar haciendo presentaciones, realizar presentaciones, acompañarlos a que suelten ese temor, a que comiencen a hacer presentaciones del negocio. Sexto, nosotros debemos estar pendientes de los nuevos prospectos y estarles haciendo también ese seguimiento, no solo a los que ya hacen parte del negocio, sino también a las personas a las cuales nosotros estamos por primera vez contactando de esta lista. Y séptimo, tramitación de objeciones. Permanentemente sucede que muchas personas, estando ya dentro de la compañía o más aún cuando apenas van a llegar a ser parte de la empresa, pues varios de ellos empiezan a tener muchas inquietudes, cosas como es que no tengo dinero, es que sencillamente no le veo como el retorno de manera rápida dentro del negocio, o no lo hago porque es que yo no entiendo nada de tecnología. Cosas como esas nosotros tenemos que ayudarlos a guiar y responderles de una manera eficaz para que precisamente evacúen estos temores, inquietudes y sencillamente conecten con nuestra visión. Hoy específicamente quiero compartirles de qué manera nosotros podemos crecer también en la compañía y haciéndolo directamente con las herramientas que tenemos dentro de nuestro sistema. Y lo vamos a ver de esta forma. Nos vamos directamente aquí a nuestra oficina virtual y nosotros, para muchos, todavía sé que hay personas que apenas comenzaron hace poco a ser parte de la compañía y son de los que muchas veces me dicen, venga, por favor, mándeme el enlace porque es que no sé ni entrar todavía a la página. Hay una manera muy simple y es esta, que sencillamente ustedes pueden llegar y buscan en Google y colocan SWC Skyway. De esa manera ustedes pueden encontrar acá el sitio oficial de Skyward Community. Cuando llegan ahí al sitio oficial, ustedes, como ya hacen parte, este entrenamiento es dedicado solo a las personas que ya hacemos parte de Tecnologías Skyway a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Y acá sencillamente ustedes ya saben, simplemente le dan ingresar, entrar. Cuando entramos, ejemplo, voy a ingresar a mi cuenta, voy a ingresar a una cuenta y les voy a mostrar qué tenemos. Permítanme un segundo, ya saben que entramos con el correo electrónico y después colocamos sencillamente la clave con la cual nos hayamos registrado dentro de la compañía. Cuando estamos dentro de la oficina virtual, cuando estamos dentro de nuestra cuenta, lo primero que vamos a tener que ver acá es la información, las noticias que nos van dando a diario dentro de la empresa. Acá en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Miren, primera noticia y súper buena para que aprovechemos esta oportunidad que tenemos todavía con la compañía. Nos alargaron la promoción que tenemos de los cupones y alargaron el cambio a la subetapa 14.3. Estamos, la etapa 14.2 se extiende hasta el 27 de octubre de este año. Hasta el 27 de octubre cambiaremos a la subetapa 14.3. ¿Qué nos beneficia eso? Que a las personas que quieran aumentar su portafolio o las personas que quieran registrarse por primera vez, pues van a tener la oportunidad de adquirir más participaciones por el mismo monto. ¿Por qué? Una vez cambiemos a las subetapas, por los mismos montos, por los mismos paquetes que siempre hemos tenido, vamos a seguir recibiendo menos participaciones de lo que hasta esta fecha tendremos. Adicional a eso, todavía tenemos cupones, algunos tenemos cupones como estos.
Estos cupones, las personas que los tengan los pueden utilizar para duplicar la cantidad de participaciones sobre el paquete que adquieran, sobre el paquete que compren o que separen, el que paguen de contado o a cuotas, van a recibir el doble de participaciones. Lo pueden utilizar o si sencillamente no lo utilizar, le dice acá cancelar la selección y le aparece el botón que dice regalar. Mírenlo acá. Acá se los voy a mostrar. Acá dice ya cancelé la activación y dice regalar. Cuando le da regalar, simplemente coloca el correo electrónico. Ojo, en este cupón en específico tenemos diferentes ventajas. Primera ventaja, que se lo podemos regalar a cualquier persona que esté en nuestra línea, niveles arriba o niveles hacia abajo. Así que se lo podemos regalar a cualquier persona si no lo vamos a utilizar. Aprovéchenlo porque esto es una oportunidad de aumentar ese portafolio y como todos ustedes hacen parte ya de la compañía, es aumentar el portafolio. Vamos a colocarle acá, miren. Si yo le doy acá dentro de mirémoslo aquí, voy a duplicarlo y se los voy a mostrar. Si yo no tengo cupones, lo que me van a enseñar dentro de la compañía son las inversiones normales que tengo dentro de la empresa. Entonces, mirémoslo acá. Voy por mi sección, mis inversiones, invertir. Cuando yo no tengo ningún cupón activado, sencillamente veo los paquetes tradicionales, cómo los tengo y lo que están entregando en este momento. Ejemplo, el de 150 mil dólares da 8 millones 100 mil participaciones. El de 50 dolaritos da 800 participaciones de contado. A cuotas, el paquete más grande es de 50 mil dólares y entregaría 2 millones 300 mil participaciones y el más pequeño de 250 dólares y daría 5.250 participaciones, pagándolo en 5 cuotas mensuales. ¿Qué podemos encontrar acá? Si yo voy y activo el cupón, ejemplo en este caso, voy a ver reflejado qué es lo que me van a otorgar con esos cupones activos. Entonces, mire, como ahí acabo de activar ese cupón, acá me aparece en color verde lo que me van a asignar con esa promoción. Vuelvo a la misma. En el caso del paquete más grande de 150 mil dólares de contado, ya no me van a dar 8 millones 100 mil participaciones, sino que me otorgarían lo que aparece acá en color verde, otras 8 millones 100 mil participaciones. En el paquete más pequeño de contado, 50 dólares, ya no me da 800, ya me da el doble, 1.600 participaciones. En el paquete a cuotas, el más pequeño me daría ya no 5.250, sino 10.500. Y en el de 50 mil no me daría 2.300.000, sino 4.600.000 participaciones. Esta es la oportunidad para que usted aumente su portafolio. Ejemplo, de los paquetes más tradicionales que utilizamos para aumentar nuestros portafolios son los paquetes entre 1.000 y 5.000 dólares. Usted puede comprar con 200 dólares mensuales, 28.000 participaciones durante 5 meses, pero con el cupón le darían otras 28.000. En el de 1.000 dólares esto, pero ¿qué es lo que yo normalmente le digo a la gente? Y acá se los voy a recordar. ¿Qué son las participaciones? Las participaciones es lo que la compañía nos entrega en contraprestación por los aportes que nosotros colocamos para el financiamiento y desarrollo de la misma empresa. Esas participaciones, cuando estemos en el mercado público, serán, cada participación será equivalente a una acción. ¿Dónde pueden ustedes ver eso? En el certificado que también la empresa les entrega a la hora de ustedes terminar de pagar un paquete, pagan 10 dolaritos por cada certificado y ahí en el documento dice $1 por cada acción, pues valor nominal y en el momento que estemos en el mercado, pues será el valor real. ¿Qué más les puedo decir? Cada participación, como es equivalente a una acción, cada acción tendrá un valor mínimo de $1. Recuerden, para que ustedes se lo cuenten a su gente, de dónde sale ese dólar como valorización. Ese dólar sale gracias a la valoración que le hizo una compañía dedicada al análisis y valoración de la propiedad intelectual y el know-how de las compañías. Recuerden que hoy por hoy una empresa vale más por lo que sabe, por el nombre como tal o por la marca, que por lo que pueda tener en activos fijos. O si no, pregúntenle a un Google, a un Alibaba, a un Facebook. Vaya, miren lo que son sus instalaciones y vaya, miren lo que vale realmente esas compañías. Esas compañías valen miles de millones de dólares por su marca, por su nombre, y no por la infraestructura física que puedan tener. Así que tengan eso presente, o nada más con un Uber que yo creo que más de uno acá lo ha utilizado en algún momento, esa aplicación, sea para prestar un servicio o para recibir un servicio de transporte.
Uber no cuenta con un solo vehículo en el mundo, pero es la empresa más grande de transporte que hay en este momento a nivel mundial. Y vaya, miren cuánto está cotizando en la bolsa de valores las acciones de esa compañía. Y vaya, mire cuánto vale como tal esa compañía. Y su infraestructura física es nada frente a la valoración de la marca. Tengan eso muy presente porque eso es lo que está pasando con nuestra compañía. Y en nuestra compañía eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos adquiriendo unas participaciones de una compañía que cada vez está cogiendo más fuerza, que cada vez hay más personas a nivel mundial, empresas, compañías, gobiernos que están interesados en todo lo que está pasando con nuestra empresa. Por ejemplo, en estos 4 años que ya llevamos de alianza o de negociaciones con los Emiratos Árabes, han sucedido cosas como estas. ¿Qué nos dicen? El transporte ahí se presentó en la cumbre mundial de gobierno de Dubái. La organización independiente TÜV Standardization Certification ha certificado el transporte de hilos en Sharjah. Las autoridades de Sharjah han aprobado el funcionamiento en la primera línea de pruebas en el centro de pruebas. Transporte de hilos se presentó en la exposición mundial de Expo Dubái 2020, durante la cual más de 100 delegaciones visitaron el centro de pruebas de Sharjah. La delegación del Departamento de Carreteras y Transportes presentó un modelo de Unibike en la exposición InnoTrans de en Berlín. Para las personas que siempre tienen muchas dudas todavía sobre la compañía, cosas como esta para mí son las que me garantizan que definitivamente vamos a tener un crecimiento exponencial en la empresa. ¿Por qué? Recuerden que a esta feria puntual de InnoTrans, que es una de las ferias más importantes en sistemas de transporte masivo, que se realiza cada 2 años en Alemania, nosotros como empresa no participamos, no fuimos este año a participar, pero el Ministerio de Transporte de los Emiratos Árabes colocó un stand y en ese stand el modelo que mostraron como una de las soluciones de movilidad que están planteando allá en esta parte del planeta fue nuestra tecnología de hilos, nuestra tecnología de transporte Skyway. Para mí eso es un gran respaldo y es algo que definitivamente está hablando muy bien de nuestra empresa y del buen camino por el que vamos. Pero muchos de nosotros nos desesperamos y decimos, bueno, ¿y esto hasta cuándo va a salir para nosotros poder empezar a tener realmente en retorno sobre la inversión? Hay que tener paciencia, porque si no, lo mejor es empezar a mirar otro tipo de proyectos donde les ofrecen a ustedes retornos y rentabilidades de maneras inmediatas, pero por lo menos de ese tipo de negocios. Yo que todos los días estoy mirando, analizando, no he visto el primer negocio que cuando le hablan que de 3 a 4 a 1 año le están retornando el dinero haya durado más de 2 o 3 años en el mercado. Así que tengan eso muy presente porque definitivamente es un tema de lo que nosotros podemos duplicar con toda tranquilidad, en donde nosotros podemos estar seguros de una compañía sólida, en crecimiento, en desarrollo y que definitivamente nos puede generar esa libertad financiera, como yo la pensé desde el comienzo, adquirir la mayor cantidad de participaciones para que cuando estemos en el mercado público sencillamente nosotros podamos vivir de los dividendos que nos pueda generar esta compañía y para mí esa será mi pensión. Ahora bien, vámonos acá para que veamos ese plan de marketing. Vamos a ver el plan de remuneración. Ese plan de remuneración ustedes lo pueden ver de dos maneras. De dos maneras es sencillamente que cuando ustedes ingresan acá, se van a la sección que lo primero que encuentran, progreso de recompensas en un premio a la sociedad. Tenemos tres niveles, el nivel básico, donde está socio, asesor y líder. Acá nos van mostrando qué características, cómo convertirse en socio, cómo convertirse en asesor, cómo convertirse en líder respectivamente, y ahí nos van dando las características y las remuneraciones que tendremos en cada uno de esos niveles. En el nivel medio tenemos maestro, experto y todo experto, y en el nivel más alto solo contamos con el nivel de Skyway experto. ¿Qué ventajas tenemos? Que cuando llegamos a los dos niveles más altos, el de todo experto, nos otorga una recompensa de $1.500 por habernos clasificado ahí y nosotros lo podemos utilizar para lo que queramos. Que adicional, si logramos estar generando ingresos y comisiones permanentemente bajo unos volúmenes específicos, pues podemos seguir recibiendo unos incentivos extra. Que cuando estamos en el nivel más alto, que es el de tope, el nivel de Skyway experto, vamos a poder recibir una bonificación extra de $2.000. ¿Qué nos dicen acá?
Cuando alcance el estado de Sky Way Experto, le acreditamos $2,000 en su cuenta de bonificación en un periodo de las 24 horas. También puede recibir puntos mensualmente por el trabajo de su estructura para acumular bonos. Cada mes debe realizar una cantidad mínima de inversión personal. Después de eso, los bonos se acumularán en la siguiente manera: de 300 a 1,500 bonos o más, según el volumen de su estructura. 10% de los bonos de Top Experto y Escaído Experto en su estructura. ¿Qué quiere decir? Que eso se ve reflejado en comisiones en dolaritos, que eso le va a beneficiar a usted y a su bolsillo. Pero, ¿cuál es la manera que a mí me parece más práctica? Cada quien podrá mirarlo y por eso nos dan opciones. Yo me voy acá y puedo pasar hasta la parte de abajo y lo puedo descargar también en PDF. ¿Por qué? Porque yo lo tengo guardado en mi celular, en mi laptop, y cada vez que a alguno se le olvida, yo simplemente le digo: mire, revise el plan de marketing y vea las posibilidades que tiene de generarse ingresos. Como los que estamos acá en sala somos personas que lo que nos interesa es duplicar la información, pues tenemos que aprendernos muy bien este cuadrito para que lo tengamos claro y sepamos cómo podemos ir avanzando. Sin embargo, antes de ir a ese cuadro, ustedes también pueden encontrar esto. Cuando ustedes van acá al plan de remuneración, pueden encontrar, perdón, no en el plan de remuneración, sino en estadística. Cuando ustedes se van acá a estadística, pueden encontrar que la empresa también le va diciendo qué le falta para seguir al siguiente nivel. En este caso, esta cuenta está en rango líder. ¿Qué le dice? Que ya completó la cantidad personal, que ya completó la cantidad de recursos entre personal y línea directa, y qué le está haciendo falta para seguir al siguiente nivel. En este caso, esta persona solo le hace falta una persona de tipo líder para poder llegar al siguiente rango, que es el rango de máster. Mírenlo acá. Esto es lo que ustedes pueden encontrar y es la guía como ustedes pueden darse cuenta para ir avanzando. Pero, ¿cómo miramos eso y cómo vamos llegando? Pues nos vamos acá y acá podemos encontrar. Ya sabemos que tenemos 7 niveles de crecimiento dentro de la compañía. Ahora nos bajamos aquí y podemos encontrar en las diapositivas finales sencillamente la manera más fácil y práctica de entenderlo. Miren, acá tenemos este cuadro. Y en este cuadro sencillamente lo que podemos ver es el plan de pago de remuneraciones por los niveles. ¿Qué nos van a dar? Dependiendo del nivel en que nos encontremos, podemos generar mejores comisiones. Pilas a esto. Si yo estoy en rango socio, ¿qué condición debo tener? Me dicen que para poder ir subiendo en cada uno de estos rangos debo tener tres condiciones, cumplir tres condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Tener inversiones personales, tener socios invitados y tener inversiones personales y en la primera línea. ¿Cuánto es? Yo normalmente lo que hago es leer este cuadro al contrario, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Me están diciendo que si quiero ser socio, yo no debo tener ni inversiones personales, ni socios invitados, ni una sumatoria total. Y si yo estoy en rango socio, ¿puedo desarrollar el negocio? Claro. Es que acá a usted no le están diciendo que tiene que colocar plata para poder desarrollar el negocio. No, por el contrario. Usted lo que necesita es recursos, necesita ingresos, pues listo, regístrese dentro de la compañía y esto es de manera gratuita. Y sencillamente se valida como socio y puede tener 4 niveles en profundidad de comisiones, arrancando en un 15%, segundo nivel de 4%, tercer nivel un 2% y cuarto nivel de un 1%. Que si yo quiero generarme mejores condiciones y mejores ingresos, en mi primera línea solo lo voy a lograr cuando llego al rango experto. Pero miren lo que sucede cuando empezamos a trabajar en duplicación y queremos generar ingresos de una manera exponencial. ¿Qué hacemos? Pues empezar a capacitar y a entrenar a las personas a las cuales invitamos, como ya les dije al comienzo, en trabajos por lo menos de 5 en 5. Como estoy haciendo un trabajo de 5 en 5, la idea es que yo quiero, si yo miro esta tabla y la entiendo muy bien, yo digo: venga, yo no quiero quedarme ganando el 4%. Yo voy a arrancar para generarme mínimo el 7% de una vez en segunda línea. ¿Qué tengo que hacer? Pues clasificarme en rango líder de manera inmediata cuando me registre, cuando empiezo a trabajar. Si quiero saltar de una vez de rango socio a rango líder, ¿qué debo hacer? Tener entre mi inversión y las inversiones de mis socios mínimo $2,000 en primera línea. Si me dicen que tengo que tener $2,000, pero me dicen que debo tener una inversión personal mínima de 200 y tres socios directos con mínima de 200, pues tengo que hacer lo siguiente. ¿Cuál es la sencilla? Una inversión personal de $500 y le digo a tres socios directos que inviertan $500. Cumplí con la condición y de inmediatamente me clasifiqué en el rango de líder.
ojo, estas condiciones deben de cumplirlas. Porque alguien llegó y me dijo, Elmer, pero es que yo entré y arranqué con $2,000 de inversión, porque no estoy en rango líder. Sencillo, porque usted tiene su inversión personal por encima de lo que le solicita, pero no tiene a los tres socios con inversiones mínimas de 200. Y acabo, puede tener esta sumatoria, pero le estaría faltando esto, ¿verdad? Entonces, pilas en eso porque para eso lo debemos cumplir. ¿Cuál es la manera más práctica y rápida? Tenga tres socios, arranque usted con un paquete de $500 de contado y arranque con tres socios directos mínimo de $500. Como lo estamos haciendo de 5 en 5, pues que sean tres, los cinco socios, ojalá de una vez con los $500 cada uno y superó por bastante lo que tenemos que tener acá en el total. ¿Listo? En ese rango, ahí me comienzo a generar 15% en primera línea de esos tres o cinco socios. Y en la segunda ya me voy a empezar a generar, es el 7. ¿Por qué quiero dejarlo acá en rango líder? Porque si yo ya tengo esas personas en primera línea y yo les voy a acompañar hasta el tercer nivel de crecimiento de ellos, pues yo no me quiero ganar el 4 ni el 5. Yo quiero de una vez aprovechar a ganarme el 7, que es lo que siempre me van a dar en segunda línea. Y acá me dan hasta 6 niveles en profundidad. Imagínense haciendo el trabajo de esa manera, pues rápidamente va a subir a esos rangos. Y si todos van trabajando de la misma manera, pues van a ir creciendo mucho más fácil. Y ahí comenzamos a tener en cuenta algo muy clave, que no es lo mismo ganarme el 15% de 5 socios a comenzar a ganarme el 7, el 5, el 3 de socios en líneas más abajo. Y se los voy a hacer con una gráfica para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero antes de pasar a esa gráfica, se los voy a mostrar acá también otra ventaja. Venga, Elmer, y entonces solo me puedo quedar ganándome el 15% en línea directa o máximo un 17%. Sí y no. Si usted se enfoca solo a desarrollar acá el plan de duplicación y creciendo sus equipos, el máximo que va a tener acá son 17%, pero usted también puede tener muchos socios en línea directa. ¿Qué nos dicen acá? Yo puedo pasar de un 15% hasta un 18% también por tener socios en línea directa. ¿De qué depende? Cuatro primeros socios, desde los rangos socio hasta líder. Pues los cuatro primeros socios me dan el 15%, de 5 a 9 el 16, de 10 a 19 el 17 y de 20 socios en adelante el 18%. Cuando yo ya me voy a los otros rangos, ya me van dando unos porcentajes, pero por lo general, ya después de que yo esté en esos rangos y tenga más de 20 socios en línea directa, me voy a estar generando por lo menos el 18% de cada uno de esos socios que tengo. Todo esto lo encuentran acá en su oficina virtual y todo esto ustedes lo pueden hacer cada uno de sus cálculos para saber cuánto dinero se quiere ganar usted, cuánto dinero quiere usted empezar a generarse con esta tecnología. Eso depende de usted. Sencillamente la tabla está puesta, las condiciones están dadas, las herramientas están entregadas y ¿quién es el que debe tomar acción? Pues usted, dependiendo de lo que usted quiera generarse. Ahora, voy a dejar de compartirles acá y les voy a compartir precisamente una tablita en donde yo miro cuáles son las probabilidades de poderme generar ingresos. Se las voy a mostrar de la siguiente manera. Présteme atención acá. Acá les comparto pantalla y se las voy a mostrar en este cuadrito en Excel que yo hice para yo poder colocar mis objetivos, empezar a plasmarlos y decir cuánto dinero me quiero generar. Ejemplo. Ustedes acá pueden arrancar con esta tablita y lo que yo les estoy haciendo acá es una estrategia precisamente de 5 en 5. Que ustedes la quieran acomodar como quieran, la decisión es de ustedes. Que ustedes lo que tienen es pensado, no sé, los socios que están acá en sala, de pronto hay alguno que su sueño es poder mandar al hijo a una de las mejores universidades del país o poderlo mandar al extranjero a tener una muy buena educación. Porque eso es lo que ha soñado para su hijo y eso es lo que también de pronto él está pensando y le gustaría tener. Pero hombre, a punta de un salario no lo va a lograr, a no ser que tenga un salario muy bueno, ¿no? Pero probablemente es de lo más difícil que lo va a lograr. O el sueño suyo es poderse comprar la casa porque siempre ha tenido que estar pagando alquiler y este es el momento que quiere comprar su casa. O no sé, sencillamente se quiere dar un viaje de lujo con toda su familia porque ese ha sido uno de sus principales sueños. No sé cuál es el sueño que cada uno de ustedes tenga. Precisamente de eso se trata esto. Lo primero que tienen que hacer es empezar a establecer esos sueños y convertirlos en objetivos. Cuando los convierte en objetivos, los va a colocar metas y cada meta le va a ayudar a alcanzar a cumplir esos objetivos y esos objetivos van a darle el cumplimiento a esos sueños que ustedes tengan.
Cuando ustedes empiezan a colocarlo de esa manera, entonces con tecnologías de Skyway vamos a encontrar la manera de cómo poder alcanzar esas metas. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente, si lo vamos trabajando de 5 en 5, usted dice, venga, si yo lo que necesito es tener, mejor dicho, me programé para que de acá a 5 meses tenga el dinero suficiente para poder hacer el viaje o comprar esa casa o poder tener el recurso necesario para mandar a mi hijo a donde lo quiero mandar a estudiar. ¿Cuánto necesito? Necesito 100 mil dólares. Ah, 100 mil dólares. Bueno, 100 mil dólares lo podemos hacer. Apunta de un salario, 100 mil dólares lo lograría hacer en 5 meses. Eso sería un salario de 20 mil dólares mensuales. Pues normalmente 20 mil dólares mensuales creo que no lo tienen ni los congresistas acá en Colombia, ni los directores de compañías como normalitas. O sea, son muy pocos los que pueden acceder a un salario de esos, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros hacer? Sencillamente generar estrategias. Miren una estrategia. Ah, venga, voy a dedicarme mes a mes a trabajar de manera juiciosa para crecer mi equipo y poder hacer las cosas que yo deseo. Listo. Primer mes, tengo que conseguir 5 personas directas. 5 personas directas que van a invertir un paquete de 5 mil dólares. Pero miren lo que les voy a decir acá. Emer, pero es que conseguir personas de 5 mil dólares de contado, eso no es tan fácil. Bueno, 5 mil dólares, pero que lo paguen a cuotas, en 5 cuotas de 1.000 dólares mensuales. 5 cuotas de 1.000 dólares mensuales serían 15% por cada uno de esos socios. Si usted era de esos socios directos y los inició con ese paquete, son 1.000 dólares mensuales, es el 15%. Quiere decir que usted se genera 150 dólares por cada pago de esos socios. Pero como son 5, pues son 750 dólares. Quiere decir que en su primer mes se ganó 750 dólares de comisión, un acumulado de 750. Pero, ¿qué sucede si usted va acompañando a esos 5 para que hagan la misma tarea? Pues sencillamente en la segunda línea ya tiene 25 personas. 25 personas en el rango líder ya le dan es un 7%. Cada una va a pagar 1.000 dólares mensuales. 1.000 dólares mensuales al 7% son 70 dolaritos. Pero 70 dolaritos ya por 25 personas son 1.750 dólares que le generaría a usted su segundo nivel, su segunda línea. ¿Ven cómo es donde empezamos a ver que no es lo mismo ganarme el 15 de 5 que ganarme el 7 de 25? Mírenlo acá. ¿Qué sucede? En ese segundo mes, su ganancia sería ya no de 750, sino de 2.500. ¿Cómo así? Porque de la primera línea van a pagar la segunda cuota. Y de la segunda línea apenas separaron el paquete. Entonces son 750 más los 1.750, son 2.500 dólares que tendría usted en comisiones. Para un acumulado en 2 meses de 3.250 dólares. Vámonos a seguir con el ejercicio. Esas 25 trajeron a 5 personas, son 125 personas. El mismo paquete de 5.000 y pagando los mismos 1.000 dólares mensuales. Ah, pero es que a mí ya de tercera línea me pagan solo un 5%. Un 5%, pero de 125 personas son 50 dolaritos por cada uno, son 6.250 dólares. Vuelvo y ratifico, no es lo mismo ganarme el 15 de 5 que ganarme el 5 de 125. Son 6.250 dólares. La ganancia del mes van a ser es 8.750. ¿Por qué? Tercera cuota del primer nivel, segunda cuota del segundo nivel y primera cuota del tercer nivel. 8.350 para un acumulado de 12 mil dólares. Cuarto nivel, cuarto mes, ¿qué hiciéramos? Yo sé que esto no es fácil, pero para eso se trata el tema de tener a esas personas capacitadas y entrenadas. Porque es que usted cuando llega a estos niveles, usted no le da el tiempo, ni porque trabaje las 24 horas para que se dedique permanentemente a acompañarlos a uno por uno. No, usted tiene 5 personas y esas 5 cada una se va a dedicar a ir haciendo. Y usted va a ser el guía, el tutor de aquí y máximo tal vez acá o exagerado por acá. A uno que otro le acompañará por acá abajo, pero la idea es que para eso existe la duplicación, para que usted no sea el que siempre se queda haciendo la tarea, que no sea usted el que siempre resulta diciendo, venga, que es que les voy a ayudar con las cuentas. Al comienzo no puede, pero después no queremos que resulte la gente diciendo, no, es que este como ya gana mucho dinero, entonces ya no me presta atención, ya no me contesta el celular, ya no me dice nada. No. La tarea es eso, la duplicación se trata de eso, que cada uno de ustedes como líderes puedan ir acompañando a sus pequeños grupos, a máximo llegar a estos niveles para poderlos acompañar a todos. Pero cuando ya empezamos a crecer acá, cuando ya vamos en niveles como esto, con más de 3.000 personas, imagínese usted siendo siempre el líder, único líder, y que empiece
Entonces usted con el teléfono no le da abasto. Todo el día la gente llamándolo, que venga que tenemos una inquietud, que venga que tenemos una duda, que venga que tenemos no sé qué. ¿Y qué es lo que comienzan a decir por lo general las personas? No, es que esta persona no contesta nunca. Es que ya como está ganando mucho dinero, eso ya no nos presta atención. No, es que eso definitivamente qué pereza, no hay nadie que le conteste uno acá. No, pilas a eso porque precisamente cuando usted invita a una persona, usted no solo está invitándola por invitarla, usted está adquiriendo una responsabilidad y la responsabilidad es de por lo menos darle el acompañamiento sobre lo que esa persona necesite. Y si definitivamente usted lo que quiere es tener crecimiento exponencial dentro del negocio, pues eso es lo que tiene que hacer, capacitarse, entrenarse y ahí ir acompañando a sus grupos y enseñarlos a cada uno de ellos a que también comiencen a aprender para que puedan crecer, porque es que ellos no se pueden quedar dependiendo de ustedes. Se los digo por lo siguiente, días como hoy, que hoy se cerraba la tapa, nos la alargaron, como les dije, nos la alargaron. Pero hay personas que dejan todo para última hora y el último día lo están llamando a uno y por más que uno quiera, no hay forma de hacerles el acompañamiento uno a uno. Entonces toca abrir unos grupos de Zoom para poderlos acompañar y no existe, y existen las personas que definitivamente a ratos les queda muy complicado el tema de manejo de sistemas o el manejo de tecnología. Pero ¿qué sucede? Para eso es que nosotros necesitamos que cada uno de los líderes también nos vaya acompañando y nos ayude a duplicar la información. Para eso mismo, porque es que puede llegar otra persona y quiera trabajar con todo el ánimo, pero si usted ni siquiera le contesta, no le responde, no le guía, pues se va a desanimar rápidamente y va a buscar para dónde irse a hacer o tener el guía que sí lo ayude a potencializar el negocio. Tenga eso presente, porque mire, si de esa manera lo hacemos de forma juiciosa, podemos llegar a niveles como estos, donde nosotros con 3.125 personas, y miren, con ese mismo paquete, en un mes solo podríamos generar $62.500 en comisión. Él merece que solo me pagan un 2%. Yo no me dedico a tanto a esas personas, un 2%. Socios, no menospreciemos porque es que estos porcentajes en volumen es lo que más nos da. Un 2% de comisión, pero de un volumen de personas como estos, sobre un paquete de estos, son $20 por cada uno, pero es que son 3.000 personas, son $62.000. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vale o no vale la pena trabajarlo? ¿Y vale o no vale la pena hacerlo en duplicación? Compartir esta información con la gente para que ellos a su vez vayan trabajando. Y por cada registro que ellos hagan, pues ellos se van a ganar el 15%, está muy bien, pero a mí me llega un 2%. Y ese 2% de un grupo bien grande que uno pueda tener, mire cuánto dinero le puede estar representando. Listo, Elmer, es que acá en Latinoamérica está muy difícil que la gente entre con estos paquetes tan grandes. Perfecto, no importa, empiece a crear sus estrategias, mire de qué manera le funciona. Yo les estoy entregando acá una tabla para que ustedes vean. Y ojo, ustedes esto lo van a empezar a llevar al ritmo que ustedes deseen y cómo empiecen a manejar su mente. ¿Por qué? Porque si su meta es llegar por lo menos a esta cantidad, pues usted tiene que buscar las estrategias. Esta es una de las estrategias, digamos que medianas, porque fácilmente habrá otros que me dicen, no, Elmer, yo quiero acelerar eso y yo voy a conseguirme solo clientes de $10.000. Clientes de $10.000, eso quiere decir que acá, espérenme a ver por qué no me... Clientes de $10.000 donde cada uno va a pagar $2.000 por 5 meses. ¿Cierto? 5 por 2, 10. Y mírenlo acá. Acá sencillamente estaría llegando a la meta que necesita en prácticamente que en el cuarto nivel. Ah, no, Elmer, yo tengo gente que va a comprar el paquete de $25.000. Ese $25.000, entonces sencillamente va a pagar $5.000 mensuales. $5.000 mensuales, mire, acá ya me toca reconfigurar porque ya se me sale de acá el dato. Y miren, acá lo llegarían prácticamente que en la tercera línea, cuarta, acá en esta partecita estarían llegando a la suma que necesita. No, Elmer, es que usted está apuntándole a clientes muy grandes, ¿a dónde llegamos nosotros con esos clientes? Bueno, entonces empecemos a mirar clientes como más razonables de lo que podamos normalmente tener en el común. Ah, listo, son personas que tienen paqueticos de $1.000 pagando $200 mensuales. Listo, ¿cuánto me voy a demorar acá? Si lo hago mes a mes de esa manera juicioso, entonces me toca empezar a mirar y llevarlo a un sexto nivel o llevarlo a un séptimo nivel, porque acá estoy logrando llegar a $25.900. Y yo dije que mi meta eran 100 mil, ah, bueno, entonces tengo que trabajarle mucho más fuerte o sencillamente tengo que empezar a conseguir gente que pague de contado.
para que en el primero, para que a medida que va entrando, me va generando los ingresos. Mire, vuelvo y se lo repito, las herramientas están dadas, pero ojo, lo más importante que yo le veo acá a este negocio es que nosotros va a llegar el momento en que no vamos a seguir pudiendo compartir el plan de marketing porque sencillamente se van a cerrar las 15 etapas. Acuérdese que a diferencia de todos los modelos tradicionales de negocios en red que conocemos, por lo menos yo, esos son negocios que siempre usted va a vender un producto o un servicio y va a terminar siendo autoconsumidor, lo que le genera unos altos gastos. ¿Qué sucede con esto? Que a medida que usted va teniendo estos ingresos, imagínense acá, usted arrancó con el paquetico de lo que le dije, con $500. Arrancó con $500 de su bolsillo, pero tuvo las cinco personas directas, entonces su paquete prácticamente le salió gratis y le quedaron $250 a favor. Ya se generó un ingreso, recuperó su inversión. ¿Qué sucede cuando llega por acá a estos niveles? Usted ya dice, no, venga, venga. Si el foco de esta tecnología es poder aumentar el portafolio, poder tener el mayor número de participaciones para que esas acciones, cuando estén en el mercado, yo, Elmer Herrera, lo que pretendo hacer es vender el 5 o el 10% de mi portafolio. Y con ese porcentaje, sencillamente me voy a capitalizar y el resto lo voy a dejar para que me paguen dividendos de por vida. Si yo lo que quiero hacer es eso, pues sencillamente comienzo a aumentar mi portafolio, ¿cierto? Si yo voy teniendo ingresos por acá, desarrollando el marketing en red, pues lo que voy a hacer es empezar a aumentar acá mi portafolio. Miren esto. ¿Cómo lo empiezo a aumentar? Sencillamente, yo empiezo a tener acá el cálculo sobre los paquetes que tenemos y por eso es que yo les insisto tanto en que aumenten con las promociones como la que tenemos ahorita y antes de cambiar de etapa. Cuando yo estoy acá y les dije que arrancamos con el de $500, $500 ahorita me dan las participaciones otorgadas por $500 son 12 mil participaciones. Mentiras, 13 mil participaciones de contado, ¿cierto? 13 mil participaciones nos otorgan de contado. Ya nos queríamos subir al siguiente, al de 1000, pero ¿por qué no tratar a llegar bajo las condiciones que hay ahorita? Yo lo que le recomiendo a la gente es, ¿por qué no hacen el deber de llegar siquiera a 1 millón de participaciones? Si llegamos a 1 millón de participaciones, quiere decir, se los voy a poner acá, miren, este datico sería para aquí. Miren, $25,000 al valor de hoy me estarían dando 1.150.000 participaciones. Se los voy a colocar acá. Permítanme un segundo, que este es el que tengo configurado. Miren, voy a resaltar este cuadrito de acá, todo en amarillo, para que ustedes lo tengan pendiente. Pongámosle otro color, que ese no me funcionó como un chito aquí. Miren, lo voy a poner acá. Y las letras se las voy a poner en blanco. Mírenlo aquí. ¿Qué sucede? Si yo tengo una inversión de $25,000 y me dan 1.150.000 participaciones, cuando yo esté en el mercado público, yo ya sé que de entrada cada participación o cada acción me va a valer $1, ¿cierto? Si cada acción va a tener un valor de $1, estoy creando un portafolio de $1.150.000. Si yo aplico lo que estoy planteándoles de hacer máximo una venta del 10% de mi portafolio, pues cuando venda son $115,000. Con eso se ayudan a apalancar en deudas, en las cosas que necesiten y van a dejar un 90% de sus participaciones o en ese momento serán acciones. ¿Cuánto es ese total ahí? Ese total serían entonces $1.035.000. O bueno, acá en este caso, acciones. $1.035.000 acciones a $1 serían $1.035.000. Pero, ¿qué sucede donde nosotros lleguemos a salir a los precios de mercado como salieron tecnologías como Tesla o como Uber? Que acá les recuerdo, en diferentes presentaciones les he dicho, Tesla es una empresa que lleva 12 años en el mercado público. 12 años completó en junio de este año. Y han tenido ya tres reconfiguraciones del valor de las acciones. ¿Por qué? En la primera ocasión llegó a superar los $3,000 por unidad de acción. Pero el hecho es que el día que cuando salió el mercado, el precio más bajito que tuvo por unidad de acción fue de $3, $3 por unidad de acción. Si usted tiene ese portafolio de un poco más de 1 millón de participaciones y salimos a $3, pues mire lo que significaría esto. Que usted vende ese mismo 10% y serían $345,000. Y dejaría un portafolio con una valorización de 3.105.000 participaciones.
Son la misma cantidad de participaciones, 1.035.000 o 1.035.000 acciones, pero a dólar cada una ya serían $3.105.000 en valorización de su portafolio. ¿Y qué me dice con el ejemplo que yo les he dado de Uber? Uber, el precio más bajito que tuvo en la salida del mercado público fue de $13 por unidad. Tiene las mismas 1.150.000 participaciones, pero a $13 por unidad son $14.950.000. ¿Y qué me dicen si venden ese, vendiendo solo el 10%, saliendo a ese precio por unidad de acción? Son $1.495.000. ¿Y qué me dice si deja el resto de portafolio, el 90%, 1.035.000 acciones, a $13 por unidad son $13.455.000? ¿Cuántos dividendos le puede empezar a generar esto? No sé. Eso depende de todo lo que se revalorice la compañía. Pero sí le puedo decir que empresas como la bebida gaseosa más famosa del planeta ha pagado o normalmente paga dividendos de 30, entre, en promedio, trimestral, de 2 dos, do, dos centavos de dólar, 2, 3 centavos de 20 centavos de dólar, perdón, por unidad de acción. En el año, por lo general, están pagando $1 por acción, $1 por acción al año, pero eso tiene que estar dependiendo de todos los ingresos de la compañía, de la valorización de la empresa. Y eso mismo les estoy diciendo. ¿Se imaginan nosotros llegar en algún momento y teniendo esta cantidad de participaciones y llegáramos a dividendos como lo son Coca-Cola o como lo son Google o como lo son Apple? Imagínense cuánto billete les podría generar. ¿De qué depende esto? De su visión, de cuánto quiere tener usted como participaciones de la compañía, de cuánta es su visión para que definitivamente tenga una libertad financiera. No todo el mundo puede que llegue al millón, pero puede que sí. Todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo para poder aumentar ese portafolio. Lo podemos empezar a hacer, Elmer, es que yo no tengo $25.000 en este momento. No, es que yo no le estoy diciendo que no se invierta. Si los tiene, aproveche e inviértelos de una vez. Pero si no los tiene, no importa, es que usted puede arrancar con 500, con $50. Y aprovechando este tipo de promociones, los mismos 50 no le dan 800, le dan 1.600 participaciones. Pero si usted va programándose y poco a poco ir aumentando ese portafolio, pues empiece a mirar qué quiere llegar a tener usted de cantidad de participaciones. No importa, por eso les digo, es que los grandes imperios no se crean de la noche a la mañana y su libertad financiera depende también de usted. Usted puede arrancar con $50, nadie le está diciendo que tiene que arrancar con 25 mil ni con 100 mil dólares de una vez. Si tiene la capacidad, pues lo va a hacer. Y por eso es que la gente, y por eso es lo que llaman que plata llama plata. Si usted está adquiriendo y está haciendo el esfuerzo de tener un portafolio bastante grande para poder tener unos muy buenos retornos, pues eso mismo es lo que está sucediendo acá. Usted puede o pensar en pequeño y quedarse con esto y esperar no sé cuántos años a que lleguemos a tener una revalorización bien alta, o de entrada ya sabiendo la información que tiene, que vamos a salir a $1 como mínimo al mercado de valores. Cuando salgamos a ese dólar, pues usted tenga un portafolio lo suficientemente grande para que le permita generar lo que le estoy planteando. Sencillamente vendiendo un 10% le empieza a cambiar su vida y le empieza a generar unas comisiones bastante diferentes, comisiones no, sino dividendos bastante diferentes al que invirtió $50 y se quedó con eso esperando a cambiar su vida financiera a una persona que definitivamente se enfocó y comenzó a crecer su portafolio y que cuando ya lo tenga acá en el mercado, pues sencillamente va a tener esa libertad financiera. Y recuerden que esa libertad financiera no es solo para nosotros, sino que se la podemos dejar heredada a la persona que queramos, si tiene hijos, si tiene nietos, puede durar varias generaciones en su familia. Y ese es el foco de todo lo que estamos haciendo nosotros acá en duplicación. Y esa duplicación, vuelvo y les digo, ni siquiera tienen que sacar el dinero solo de su bolsillo, sino con el trabajo que hagan. ¿Cómo? Duplicando la información, invitando a otras personas a que hagan parte de este negocio, a que esas personas conecten con nuestra visión, porque es que esto no se trata simplemente de hacer dinero y tener libertad financiera, sino recuerden que es que uno de los mayores compromisos que nosotros tenemos precisamente acá con la compañía es la visión del ingeniero Anatoly Yunitskiy. Que en el proceso de nosotros ir creciendo e ir teniendo todos estos beneficios con la compañía, pues sencillamente lo que va a suceder es que vamos a ayudar a salvar el planeta, a tener unas mejores ciudades y vamos a poder empezar a tener esta visión en diferentes partes del mundo.
donde los sistemas de alta velocidad nos ayuden a comunicar no ciudades, sino hasta continentes. Que podamos movilizarnos por las principales ciudades también en sistemas de transporte totalmente ecológicos y amigables con el medio ambiente. Y que definitivamente ayudemos a evolucionar el transporte en nuestro planeta. Pues bueno, socios, eso era lo que les quería comentar. Eso era lo que traía para compartirles en el día, en el día de hoy, en la tarde de hoy. En 8 días, sí, no vamos a tener esta presentación porque me voy para República Dominicana gracias a los incentivos que por duplicación tenemos también en la empresa. Recuerden que es que nosotros estamos también participando en estos sorteos. Miren, tenemos un sorteo de 1 millón de participaciones para los que logremos los rangos de oro, plata y bronce dentro de esta competencia, y esta competencia todavía le quedan 56 días. Que usted puede mirar sus avances en este desarrollo y usted lo puede generar precisamente duplicando. Gracias a esa duplicación, yo me gané el rango oro y voy para República Dominicana, donde nos vamos a encontrar con directivos de la compañía y otros socios de otras partes del mundo a seguir viendo y a seguir creciendo. Así que usted también puede ser parte de todo esto y haga parte de Tecnologías Skyway y siga aumentando su portafolio dentro de nuestro fondo de inversión autorizado, Skyward Community. No veo por acá inquietudes, no veo por acá dudas. Aprovechen y generen mejores ingresos. Por acá Berta nos dice que muchísimas gracias, don Carlos por acá también. Perfecto, les mando un abrazo gigante y entonces nos veríamos nuevamente dentro de 15 días. ¿Listo? Compartan esta información, entrenen, capacítense y dupliquen esta información y puedan aumentar sus ingresos. Y ahí les mostré en esa tablita cuánto dinero quieren tener en comisiones para pasar este diciembre. Eso depende de ustedes, del trabajo que hagan y del trabajo que desarrollen. Un abrazo para todos y nos vemos en 15 días nuevamente en este entrenamiento. Chao, chao.